juntos. Intentaremos llegar hasta allá arriba. Amigos, y así se ve el popo, pero con nubes. Porque decente, para que practiques de Uber. Arriba hay unas escaleritas. Y está una iglesia muy bonita, es muy pequeñita, es una capillita de este cerro. La verdad es que ya estamos muy cansados, uy, o por lo menos yo ya. ¿Estás cansado? Sí, más o menos. Caminamos mucho, entonces creo que esa caminata en el centro de Puebla fue fatal. Y ya ahorita ya no aguantamos subir, ya mejor vamos a ir por un heladito al centro de Atlixco antes de irnos. Pues enseñarles que estas son las escaleras que yo en una ocasión subí. Y pues obviamente la subes desde el centro de Atlixco. Miren, a ver. Un poquito los voy a llevar. Bájalas y vuélvelas a subir. Ay. Para que vean los... No, pero sí les voy a dar un consejo. Bajan las primeras escalinatas y justo aquí está esta banquita. Si se sientan en esta banquita y las nubes nos ayudan, van a poder apreciar el popo y el Iztaccíhuatl, que ahorita no se ven, pero están ahí básicamente. Entonces imagínense una foto desde esa altura hacia arriba y está preciosa. Si encuentro una, se las voy a dejar por aquí para que la puedan ver. Bueno, esta es la nueva normalidad a la cual nos estamos enfrentando. Letreros por fuera de todos los establecimientos en donde ya nos indican el servicio a domicilio o bien para llevar. Cítrico, sabe a manzana, limón, toronja, y me dijo que me va a hacer bien una nieve y te regalaron una paleta de grosella por darle like a la página. Rosita, la Rosita de Atlixco. Vamos a ver, la nieve es muy diferente al helado, obviamente, pero esta nieve está muy rica y estos helados ya me los había recomendado un primo. Me dijo que estaba súper rica y vean, se ve, ay, se ve como súper cremosita. No sé si el lente la alcance a ver. Creo que no la quiere ver ahí. Se ve súper cremosita. Entonces está muy rica. Pero vámonos, acompáñenos. Es porque hoy es día de probar muchas cosas. ¿Y esperamos? Sí, lo que dijo. Que vamos a ir a nuestros helados favoritos. Ah, sí. Bueno, vamos a probar unos nuevos sabores. Y aquí es el único lugar en donde se come el helado de chile en nogada. Pero recuerden que hay sabores como este que solamente se venden en cierta temporada. Pero cualquier otro mes van a poder disfrutar distintos sabores, así es que chequen bien cuál van a elegir.
Muy bonitas las escaleras pintadas. Las acaban de pintar este año, recientemente, durante la pandemia. Esto nos trajo. ¿Qué opinas, amor? Muy bonito, Atlixco. Y muy caluroso. Y muy caluroso, por cierto. Así es el centro, así es que del centro tienen que caminar hacia arriba para encontrarlas. Como se pueden dar cuenta, amigos, aquí en Atlixco van a poder hacer muchísimas cosas, desde visitar sus pequeños museos, como el Centro Cultural o el Museo de Arqueología, hasta visitar sus principales iglesias, como la Iglesia de la Merced, la iglesia principal que se encuentra en el jardín, o bien la del cerrito que les acabamos de mostrar. Obviamente, si ven aquí, pues hay muchísimas flores, y es porque este pueblo mágico es considerado como Atlixco de las Flores Puebla, debido a que está ubicada a los pies o a las faldas del volcán Popocatépetl, lo que facilita el cultivo de muchísimas plantas. Miren, este es uno de los tantos viveros que existen. Les vamos a dejar en la cajita de descripción la ubicación. Pero bueno, vamos a ver. Ah, me encontré una bella flor. Sí, aquí está. Es una olorosa. No. Bueno, también. Oye, los precios de las flores aquí van de los 5, 10, 15 pesos. Y esto es todo por el video del día de hoy. Les agradecemos mucho, nos vamos a casita. Recuerden que si no se han suscrito, los invitamos a hacerlo por aquí. Y también regálenos un like si les gustó este video. ¿Qué opinan acerca de viajar después de cuarentena? Síganos en Instagram, Facebook, comenten todo lo que quieran. Y sobre todo recuerden que no hay nada que no puedan hacer ni sitio al que no puedan llegar. Pero ya estamos por llegar a solo 30 minutos. Oigan, sí que estuvo pesadito, ¿eh? Ya el regreso. Ya las piernas nos duelen, ¿verdad? No nos escuchan. Bueno, más bien sí nos escuchan y no nos ven. Pero vean, ya se ve súper oscuro. Esto es la